Para comenzar con el video, recordaremos algunos conceptos. En primer lugar, espacio muestral, que se define como es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio, y se denota con la letra S mayúscula. Y en segundo lugar, recordaremos el concepto de evento o suceso, que se define como es el resultado posible de cualquier experimento aleatorio y un subconjunto de un espacio muestral. Ahora bien, a continuación introduciremos la probabilidad de un evento o suceso simple, que está dada por la siguiente fórmula: probabilidad del evento A va a ser igual al cociente entre el número de casos favorables de A dividido para el número de casos del espacio muestral. En abreviatura nos quedaría N en A dividido para N en S, donde la N representa el número de casos. Veamos un ejemplo. Calcula la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado. Muy bien, tenemos entonces, en primer lugar, que determinar el espacio muestral del lanzamiento de un dado, que estaría determinado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Y en segundo lugar, los elementos del evento suceso B, que están determinados por los números impares. Luego nos quedaría el número 1, el número 3 y el número 5 respectivamente. Luego, utilizando la fórmula anteriormente vista, nos quedaría que la probabilidad del suceso B va a ser igual al número de casos de B dividido para el número de casos del espacio muestral. Luego, debemos determinar entonces en primer lugar la cantidad de elementos del suceso, que serían un elemento, dos elementos y tres elementos, y también el número de elementos del espacio muestral, que serían un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos y seis elementos. Luego, reemplazando, nos quedaría igual 3 dividido para 6. Y simplificando la fracción, nos quedaría 1/2. Ahora bien, generalmente las probabilidades se expresan en fracción o en porcentaje. ¿Y cómo se transforma una fracción a porcentaje? Simplemente resolvemos la fracción y multiplicamos el resultado por 100. Luego nos quedaría 0,50, y multiplicando este valor por 100, el resultado nos quedaría a 50%, lo que se traduce en la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado es de 1/2 o del 50%. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre probabilidad de un evento o suceso simple como parte del curso de probabilidades. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.